parte del tema de la muerte en las mitologías. Pero estas dos, que forman parte especial de este grupo, estudian la muerte en sí, en las mitologías, no tanto lo que nos dicen las mitologías de la muerte, cuanto... Hablamos de la muerte. Sobre la muerte y la sepultura en los antiguos, y verán qué cosa más curiosa. El texto se refiere a una religión de saoríes de Nueva Zelanda. Dice lo siguiente: eres polvo y a la tierra volverás. Está en el Génesis, como saben. Cuando el primer hombre, padre de todos los hombres, debió ser sepultado, pasó un dios junto a la tumba y preguntó qué era aquello, pues nunca había visto antes el dios una tumba. Y los que estaban junto a la tumba respondieron que acababan de enterrar a su padre. A lo cual dijo el dios: no le enterréis, desenterradlo de nuevo. Y ellos contestaron: no, eso no lo podemos hacer. Lleva 4 días muerto y hiede. El texto de Lázaro, en San Mateo, dice, en San Juan, dice exactamente igual. Pero el dios dijo: de ningún modo, desenterradle de nuevo, porque volverá a la vida. Ellos se negaron, y el dios declaró: al no haberme observado, habéis enterrado y encontrado con vida a vuestro padre. Vosotros os iréis de este mundo, y seréis sepultados 40 días como las bananas. Pero luego, si hubieseis creído en mi palabra, habríais salido de la tumba no corrompidos, sino madurados. Si aquellos hombres hubiesen vuelto a desenterrar el cadáver. Es decir, que la muerte para esta gente es origen de una, es originada por una desobediencia. Cuando se entierra un muerto, se le entierra porque está muerto. Y se le entierra con la seguridad de que está muerto, no volverá a resucitar. Y se le entierra con la seguridad de que pronto huele o hiere. Y se le entierra con la seguridad de que no se puede volver a destapar, porque lo haría tan mal que espantaría a los demás. Pero Dios, que es lo inmortal, lo infinito, pasa junto a la tumba y pregunta qué es aquello. Y al final manda que desentierren al muerto. Los hombres no le desentierran, desobedecen a él. Y entonces Dios les maldice y dice: cuanto muráis vosotros, os enterrarán y ya no resucitarán. Es decir, que si hubiesen obedecido a Dios, los enterradores de su padre no habrían muerto nunca, o habrían muerto siempre. La idea de que la muerte es un castigo de un pecado es muy corriente en la mitología. Ahora vamos a ver por qué. He dicho que no hablaremos hoy del contenido de la mitología, no lo que dice la mitología, sino lo que dice la mitología que la muerte es. Esto es importante. La muerte dice la mitología, o la mitología dice la muerte, tal cosa y tal otra. Pero ahora, ¿qué es lo que dice en esencia? ¿Qué es la muerte para las mitologías? Recordemos al Génesis 3, bueno, 2 y el 3, y recordaremos una cosa mucho más cercana a nosotros. No tan cercana, puesto que el Génesis 2 es un código chavista, es decir, del siglo VII, VIII antes de Cristo, y lleva por tanto escrito 2.800 años. Pero sin embargo, el texto recoge, como hemos dicho otras veces, mitologías orientales, sobre todo persas. Pues bien, el capítulo segundo del Génesis nos dice que el hombre y la mujer eran buenos. Pero un buen día en el paraíso apareció una serpiente enroscada en un árbol y le preguntó a la mujer, a Eva. Ya dije otro día que hay que tener cuidado con Eva, es nuestra abuelita. No se puede hablar mal de ella. Además era negrita, y el negro está de moda ahora, y lo que vendrá de negro.
Y que además nació en el oriente de Abisinia, como sabéis, los griquis han encontrado a la Eva, no la Eva, quizá primitiva, pero a una muchacha de 19 años que han desenterrado, bueno, tiene 12 años la muchacha, y tiene 17 años, y la llaman la Eva. Lo que pasa es que seguramente no es la primitiva Eva, pero por ahí andaba la humanidad. Si ustedes tienen tiempo y humor, yo espero que se traduzca al español pronto. Ha salido en Friburgo un libro de un paleontólogo alemán, Reichholz, que ha sido traducido al francés, ya que lo han titulado los franceses L'émergence de l'homme, la emergencia del hombre. Y cuenta paleológicamente dónde pudo aparecer el hombre. Evidentemente, solo un grupo de humanos y animales evolucionados, por tres veces, desde el oriente del África, es decir, desde lo que es Etiopía, desde la ruptura de Arabia y África, de ahí partió, ahí nació el primer grupo de animales que empezaron a pensar, y puestos de pie fueron hombres, como bien antes. Y estos hombres, por tres veces, pasaron a Europa, a través de Arabia y a través del que no era Canal de Suez. La primera vez subieron, pero debieron durar unos cientos de miles de años, fueron los hombres de Neandertal, pero al final terminaron, se exterminaron los hombres de Neandertal, pero tenemos ya 500 muy notables en Europa. Pero ya, en la misma cuna de la humanidad, en Etiopía, había otra forma, una forma más evolucionada de hombre, que también intentó saltar y llegó y pobló a Europa, y fue el hombre de Cro-Magnon. Francia, sobre todo, como sabéis, tenemos muchos yacimientos de cromañones. Esto hace solamente ya 200.000 años. Estos eran hombres sapientes, homo sapiens. Pero también parece que de alguna forma el hombre cromañón no tuvo mucha suerte. Y últimamente, después de la última glaciación, hace muy pocos años, saldría la otra forma de humanidad, también de África, que poblaría Europa y que somos. Los hombres que están en América pasaron de Europa a Asia y de Asia por Beni, que era transitable, hasta América, así que el mundo entero fue poblado por una raza africana. Eva, como representante de lo femenino en la humanidad, fue la introductora de la muerte en la vida. Esto es importante. Así que nuestra abuelita negra, y esperemos que guapa, aunque los hombres primitivos no eran nada guapos, las mujeres, menos mal que no tenemos fotos dentro del hombre primitivo, sí que era muy exuto, con muchos pómulos ardientes y barbillas retraídas, y era detestable de ver, sin duda. Eva, en el diálogo con la serpiente, tiene, como nos presenta el Génesis, un pensamiento muy especial. La serpiente le pregunta a la abuela, ¿por qué no coméis del árbol del saber del bien? El Génesis, que recoge tantas tradiciones antiguas, dice que Eva contestó, porque Dios nos lo ha prohibido. Esto lo aparcamos, es importante que se ponga en boca de la mujer primera de la historia. Repitamos que la humanidad empezó en un grupo o en unos grupos, evidentemente, pero muy reducido. La primera mujer de la historia ya tiene en su boca a Dios. Y veremos por qué, ciertamente debía tener una idea de Dios muy elemental, pero invoca. Y además dice otra cosa. Dios nos ha dicho que el día que comamos esta fruta, moriremos. Ciertamente, esta señora que dijo esta expresión era humana. Es difícil saber por los yacimientos si tal fósil o tal esqueleto es humano o es homínido solamente, o es prehomínido. Porque el hombre y el animal están muy cercanos. Y aunque el esqueleto puede ser erecto, pues esta erectibilidad no es muy claro si es de hombre pensante o no pensante. Pero hay que decir una cosa. Un hombre que es capaz de invocar a Dios por uno y de hablar de la muerte es hombre. Sí. El animal muere, pero no sabe que muere. Ni sabe que es morir. Cuando el toro muere en el ruedo, muere. Pero no está pensando, ay, pobre, ni se ha terminado todo. Muere sin saber que muere.
El único ser en la creación que sabe que muere es el hombre. Y además sabe más. No solamente sabe que muere, sino que sabe lo que es morir. Porque yo podría pensar, me estoy muriendo. ¿Y eso qué significa? Hay que traducirlo. Que te vas a quedar dormido 3 días y mañana te despiertas. No, no. Cuando yo digo yo me muero, significa que ya no vuelvo a aparecer más que lo que pensamos todos. Otros no piensan igual. Los reencarnacionistas, por ejemplo, no piensan. Esto está claro. Por eso no es claro lo que es morir. Por esto digo que el hombre que sabe que muere y sabe que es morir, es un hombre. Así que el Génesis, recogiendo tradiciones muy antiguas, habla muy bien. Eva, que fue capaz de decir, es que si comemos, moriremos, que pudo usar esta frase, era una mujer, era un hombre, era una. Morir es propio de un hombre. Otro día cité una de las frases de este poeta alemán, era Klimt, poco conocido, pero tiene una frase muy bonita y dice así: un perro que muere y sabe que muere y sabe lo que es morir es un hombre. Que vaya cuatro patas da igual, pero es un hombre. No todo lo que anda a dos patas es humano, aunque lo creamos. Y puede un humano ir a cuatro patas, anduvo bastante tiempo, ni que el hombre es ya va erigido, pero poner las manos rápidamente en el suelo como los niños pequeños no duró muchos cientos de miles de años. Cuando nuestros abuelos querían correr de verdad, ponían las cuatro patas. El recuerdo era muy largo de toda su infancia animalesca. Así que el perro que muere y sabe que muere y sabe que es morir es un hombre. Esta mujer, por tanto, que dijo no, no, porque no moriré, no era una niña, era una persona. Lo curioso es que el Génesis nos dice que fue la serpiente la que tentó a la mujer. Esto es importante porque esta mujer, que como he dicho era nuestra abuela y era muy primitiva y debía ser fea, aunque a uno le gustaría imaginarla muy hermosita y negra, por lo menos muy, muy tostada, tiene una cosa buena y es, el Génesis tiene una cosa buena, y es que no dice que la mujer atraída por la manzana, por lo que fuera del árbol del saber, mordió sin ella. Mordió porque la invitó a ser. Consecuencia, el equivocarse, malamente, es decir, el pecar, como se llama en religión, el pecar no es propio del hombre. Le es insinuado que es que fuera. Fíjense ya que visión de esta Eva tan animal, visión más humana. Era muy animal, Eva, muy fea a lo mejor, muy primitiva. Pero la idea de hacer una burrada no salió de ella, salió de un ser exterior que se llama la serpiente. El pecar, por tanto, no es propio de hombre. Yo creo que a la distancia de 2 millones de años todavía no lo creemos bien, ¿verdad? ¿Cómo que no es propio de hombre el pecar? Estamos pecando todos. No, no. No. El hombre es un ser bueno. Si al hacer una trastada, se le insinúa la trastada desde fuera. De dentro de él no sale. Y de Eva no sale. Salió de la serpiente. Un ser exterior. Pero hay más. Una vez que hubo pecado Eva, es decir, que comió la manzana, sucede una cosa que hay que meditar muy bien para la muerte. Que como bien, como ven incluso los primitivos de hoy, lo que subsisten, tienen metida en el corazón. Eva no quería comer porque sabía que si comía moriría. Pero la serpiente, para seducirla, le dijo todo lo contrario. Dios os ha prohibido comer de la fruta del árbol del saber bien del mal, porque sabe Dios que el día que comáis de ella seréis como él. Y Dios no quiere que sea así. Dios es envidioso de la suerte de los hombres. Notad que es la serpiente que habla. Eva, la negrita, sabía más. Ellos volverán a repetir esta idea. Los dioses están celosos del bien de los hombres. Y por esto Héctor, que es tan bueno, tan hermoso y tan victorioso, ha de morir. Porque los dioses no quieren que se les ataque demasiado en el Olimpo. Cuando el hombre crece demasiado, hay que eliminarlo. Pues bien, la serpiente del paraíso sabe esto mucho antes que los griegos y le dice a Eva, es lo contrario. Dios os ha dicho que ibais a morir si coméis. Porque es envidioso y sabe que si coméis, seréis como él. Y lo que él no quiere es que seáis como él. Y aquí picó Eva. Pero claro que gloria. Entonces,
si Eva patinó, el primer patinazo humano, que ahora vamos a meditar en serio, el primer patinazo humano, si Eva patinó, ¿por qué patinó? Primero, no por un instinto malo de Eva, sino por inspiración de la serpiente. En segundo lugar, patinó porque la serpiente le prometió que si comía, serían como dioses. Hoy, a 2 millones de años de nuestra abuelita, dejamos por cosas bastante menos gloriosas. Si me haces tal cosa, te doy 2 millones de pesos. Eva creyó a la serpiente porque le prometió ser como Dios. Eso es uno. Es vino de un pecado. Ser como Dios vale bien una misa y un pecado. Enrique IV de Francia se quedó corto. Vale bien un pecado ser como Dios. Y Eva pecó. Pecó. Dejémonos los intereses. El pecado le interesa como punto de partida. Eva erró. Fue contra lo que Dios le había dicho, contra el sentimiento de su conciencia. Pero erró porque quiso ser Dios. Primero, en afección a lo que vamos a decir ahora, no se debe decir nunca, ni lo dice nunca la mitología, que el pecado de Adán y Eva, es decir, de lo humano masculino, ish, y de lo humano femenino, isha, sea un pecado de haber querido ser dioses, como se dice. Era porque quiso ser como Eva pecó justamente porque esta era su vocación. Lo que más le apetecía a Eva era llegar a ser como Dios, que justamente es la vocación del hombre. Bueno, llegar a la inmortalidad es nuestra vocación. Luego Eva, nuestra abuelita, pecó de puras ganas de ser lo que tenía que ser. No sé. Bien, pero resulta que Dios se enfadó. Y yo, Adán y Eva, en el paraíso, se encaró con ellos. Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, la mujer me ha subyugado. Como si la mujer siempre se haga culpa. Pero Dios se encaró con la mujer y la mujer dice, la serpiente. Pero a la serpiente y a Dios no la regaña porque es un animal. Dice que se arrastra y va. Pero a la mujer sí. Y Adán también. Tendrá hijos con dolor y Adán le cumplirá la tierra y quedará abrojos y morirá. Ahora, perdón. La carta a los romanos, San Pablo 5:12, dice, por el pecado entró la muerte en el mundo. Esto es lo que vamos a explicar. Mirad, esto es mitología. La mitología del Antiguo Testamento, que recoge mitologías iránicas o iranianas, persas, orientales, y traducción o versión mitológica de San Pablo, que pasa lo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, que San Pablo está jugando con Génesis 2, que acabo de explicar, y 3, que luego está el pecado, y en la carta a los romanos 5, 12 hasta el 21, está sacando la consecuencia y dice, claro, cuando Eva hubo mordido la manzana, y Dios se encara con ella y dice, ahora morirás, está claro que antes Adán y Eva no estaban condenados a muerte, ¿verdad? Y por eso dice San Pablo, por el pecado, el pecatum, por el pecado, entró la muerte en el mundo. Pero empecemos a hablar de la muerte. La muerte no es un ser autónomo, no es un ser autónomo, entró por el pecado en el mundo. Consecuencia, si no hubiese habido pecado, no habríamos muerto. Claro, si la muerte entra por el pecado, sin pecado no hay muerte. Esto quiere decir que Adán y Eva, antes de comer la manzana, eran inmortales. Y si no hubiesen comido la manzana, nosotros seríamos inmortales. Y habríamos pasado a la eternidad sin solución de continuidad. Inmortales, ¿cómo se dice? ¿Verdad que sí? Bueno, así ha pensado el cristianismo durante, pues, la Edad Media, 1000 años. Todo lo que he dicho son mentiras y disparates. Que el hombre naciera inmortal va contra toda ley de la naturaleza, todo lo creado muere. La muerte es propia de la vida. Así que ahora hay que leer bien la mitología. De hecho, como han visto los modernos antiguos que viven en nuestro mundo, están pensando también en la idea de que la muerte viene de alguna forma extraordinaria, porque no son capaces de entender lo que hoy sabemos que quiere decir San Pablo, justamente.
Pero volvamos al tema. Las mitologías, esto es importante, primer punto de la charla de hoy, las mitologías se preguntan por qué y cómo entró la muerte en el mundo. Es decir, que consideran que la muerte necesita ser explicada. ¿Y por qué las mitologías no dicen por qué cuando uno se cae y se rompe una pata le duele? No, no es porque es natural, y eso es porque explica la muerte, porque no es natural. Y no tenían experiencia los primitivos, era la primera. En cuanto a los mortales humanos, Eva no tenía experiencia, pero otros animales no tenían experiencia de que la muerte acude a cada animal, está constantemente presente la muerte. Pero sí que es bueno que dejemos ahí pendiente la pregunta: ¿por qué las mitologías dan, intentan dar explicaciones sobre la muerte? Porque la muerte no la consideran natural. No debería ser así. ¿Por qué no debería ser así cuando todo es así? Por una razón muy sencilla. Pregúntese usted a sí misma. ¿No le gustaría que fuera así, que la muerte no fuera natural? La protesta está en usted. Llevamos dentro escrito algo que protesta contra la muerte. Y por esto, cuando se habla en serio de la muerte, como hacen las mitologías de los grandes temas, debe explicarse. A mí me duele tener que morirme, que me digan por qué he de morir. Con lo cual, las mitologías son perfectas. ¿Ven? Los grandes temas están siempre tocados y resueltos, de alguna forma, en las mitologías. Para los mitólogos, de hace un millón de años ya, no es nada claro que el hombre tenga que morir. ¿Por qué ha de morir? Y entonces han de inventarse una explicación. El hombre nació inmortal. Si fuera bueno, no moriría. Lo que pasa es que Eva se equivocó, pecó, para abreviar, para hablar en términos religiosos, pecó, y después del pecado entró la muerte. Lo que pasa es dos cosas. Que la lectura que se hace hoy de las mitologías, y sobre todo de Génesis 2 y 3, es la siguiente. El hombre es mortal, como todo lo que nace. Lo que pasa es que hay que distinguir entre la muerte y el morir. No es lo mismo. Der Tod und das Sterben, no es lo mismo. La muerte es algo que convive con la vida. La muerte la lleva puesto todo ser creado. La muerte es parásita de la vida. No hay vida sin muerte. Podríamos haber dado una lección entera sobre esto, no lo tenemos pensado. Hoy empezamos a pensar. Imagínense ustedes si fuéramos inmortales y todos los hombres que han sido vivieran, porque serían inmortales. Imagínense los codazos que habría en la bolita del mundo. Si 5.000 millones estamos estrechos ya, tendrían ahora 400.000 millones más, todos los muertos. Los muertos son la condición de la vida de los vivos. En cuanto al espacio, primero. Segundo, son la condición de la evolución. El hombre es limitado y el hombre tiene una capacidad de adaptación. Y hoy sabemos, yo me lo conté una vez, que si, yo qué sé, antes de la última glaciación, antes del Neolítico, hace 12.000 años, hubiesen congelado un niño, hubiesen tenido las posibilidades de coge un niño de 15 años y se le congela. ¿Hace? 15 mil años, no lo pongo lejos, peor si fuera de hace un millón de años. Se congela el niño, en la glaciación había mucho hielo entonces, y este niño, al llegar a nosotros congelado, y hoy lo despertamos, tenemos posibilidad de despertar, le despertamos. Este niño iría a la escuela con nuestro niño, viviría con nosotros. Jamás sería un hombre del siglo XX. Jamás. ¿Por qué? Porque le faltan 15.000 años de vida heredada. Un primitivo, que despertara ahora entre nosotros, no moriría en cuestión de segundos. Se volvería loco. Total, porque le faltan 1 millón de años de experiencia de evolución humana.
El hombre es muy limitado en la evolución. Lo que hace posible que nosotros seamos más sabios y tengamos una cultura más evolucionada que los egipcios es que los egipcios estén muertos. Porque si no, ellos no nos habían dejado de evolucionar. Tenemos el ejemplo de la filogenética que se creó en la ontogenética. Usted coja un niño y póngalo atadito a la falda de su madre para siempre. Cuando el niño tenga 80 años, será un padre, un enmadrado. No ha evolucionado, le ha estorbado su madre. Ha de morir su madre por esa parte para que el niño crezca. Con eso el niño es un poco más. Es aquí una idea que no aprendemos. Vivimos gracias a los muertos. Y evolucionamos gracias a que heredamos las generaciones anteriores. Pero las generaciones anteriores las heredamos en la medida en que han muerto. Los vivos no pueden entrar en nosotros. Los muertos caben todos en nosotros. Y todos suenan y viven y sueñan dentro de nosotros. En primer lugar, pues, la muerte es algo que convive con la vida. En cuanto al individuo, cada uno de nosotros, vivimos en la medida en que morimos. Tampoco lo pensamos. La filosofía de la antropología de hoy. Sí, eso es difícil de decir, casi no lo sé. Digo que yo vivo gracias a lo que tengo muerto de mí en mí. Por ejemplo, si yo a mis 60 años fuera el niño de dos que fui, ustedes se imaginan lo que podría pasar aquí. Yo estoy aquí y sé lo que sé, gracias a que el niño de 2 años está muerto ahí. El niño de 2 años que soy yo y que fui yo, ha muerto ahí. Ha muerto en el sentido de que está en la base de una columna que me sostiene, pero no es yo. Y más todavía, y si llego a los 70 años y sé un poco más, será gracias a que me he despedido de la edad que tengo ahora. La muerte es parásita de la vida y es condición de la vida. Una vida sin muerte es imposible. Como los primitivos no sabían todo esto, no lo habían pensado los primitivos y ciertos compañeros nuestros. No habían pensado todo esto, está claro que necesitaban en la mitología una explicación. Y se inventaron, como hemos visto al principio, una maldición de dioses que está en el Génesis y que San Pablo parece que interpreta, pero que no interpreta así como ahora sí. Pero ahora sigamos con el tema. Primero la muerte. La muerte cabalga sobre la vida. Como la dama del alba que visita constantemente, encima se lleva la muerte que va a responder. Y ahora mismo, algunos de ustedes se están despidiendo de ideas que tuvieron hasta que entraron aquí y que ahora ya caen muertas, gracias a lo que estamos diciendo. Y evolucionan ustedes hacia adelante gracias a las ideas que están sepultando. De forma que la vida crece gracias a la muerte. Y gracias además a la muerte que sostiene la vida y que no es mi muerte precisamente. ¿Ustedes se han imaginado alguna vez que la vida que yo llevo está sustentada por docenas de animales muertos? ¿O no? Casi triste y feo decirlo, ¿verdad? Vivimos gracias a docenas de animales que nos hemos comido. La vida vegeta y la muerte vegeta sobre la vida. Pero esta vida que corre con la muerte, esta es la línea de la vida, llega un momento en que termina. Eso se llama el momento de morir. No es lo mismo morir que la muerte. La muerte es una línea que convive con la vida. Morir es puntual, morir es puntual. Por eso la muerte no es puntual. Una frase difícil de Heidegger dice, la muerte no es óntico puntual. El ser de la muerte no es un punto. Eso es óntico puntual también cuando uno habla y se pierde, soltar la palabra, si sale uno de la peleadera. No es óntico puntual, es decir, el ser de la muerte no es un punto, no es que, es que lo que piensan muchos, vamos viviendo un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 70, los 70, morimos. Es decir, todo esto es vida y en un momento dado viene la muerte en este punto y se acaba todo. La muerte es puntual, ¿verdad? Es un punto. La esencia, el óntico, la autenticidad, el ser de la muerte es puntual. Dice Heidegger, no es puntual. La muerte es lineal. El morir es puntual. El morir es puntual. Es de mucha importancia para lo que vamos a decir ahora. La muerte no es fruto de ningún pecado. Es
compañera inseparable de la vida. Ahora, el morir, el acto de morir, eso es muy importante. Es cualquiera de nosotros a los 10 años. A los 20 ya es un poco mayor, ¿verdad? Así, es decir, mayor. A los 40 ya hemos crecido más, ya somos así, ya mayor que a los 20. A los 60 pues ya somos más mayores. Pero este hombre mayor de aquí, está aquí, gracias a que esté, ya ha acabado. Y tú llegaste a los 40 años, gracias a que no te quedaste en los 20. Y eres mayor en los 20, mayor que a los 10. Los 20, pues te quedaste en los 10. Es decir, que tú pasas de este a este, muriendo a este. ¿No ves? Tú hay un muerto en ti. Y pasas de este a este, muriendo a este. Y pasas al siguiente, muriendo. Es decir, experimentamos la muerte constantemente. La muerte se experimenta constantemente. Hacemos experiencia de la muerte. Creemos que vivimos, pero vas a mirar un poco para atrás y decir, oye, los que a los 15 años era tonto perdido, que aquí un muerto, pero no sé. Los que ayer tenía unas ideas, yo no sé, o ya no las tengo, que aquí un muerto que ya las tengo. La muerte acompaña siempre la vida. Bueno, esta muerte, en realidad, acompaña la vida construyéndola. Gracias a que yo muero aquí, construyo el siglo. Qué curioso. Tiene que venir la antropología del siglo XX para del 21 ya, para que viéramos esto. Ya dije otro día que las antropologías de hace 20 años nunca hablaban de la muerte. La muerte no pertenece a la antropología. La antropología es la muerte no pertenece. Entonces, ¿a qué pertenece la muerte? No equivocamos. La muerte es esencial a la vida. Entonces, digo que estamos vivos, este está vivo gracias a lo que ha muerto en sí. La muerte acompaña la vida. La acompaña como condición de vida. Cuantos más muertos yo llevo en mí, más llego a ser yo. Lo mismo pasa en la historia de la humanidad. Cuantos más muertos llevo yo en mí, es decir, cuantos más abuelos están dentro de mí, más civilizados son. Si funciona bien, naturalmente, pero teóricamente sí. Por tanto, la muerte es condición de vida. Por eso, yo me construyo a mí en la medida en que muero el anterior. Y entonces, cuando llega la muerte puntual, es aquí el tema. Esta es la muerte. Esta muerte puntual también está ahora de moda, ¿eh? Menos mal que ahora hay estudios de cercanía de la muerte y que Elizabeth Kübler Ross está escribiendo tanto sobre la muerte, ella que conoce a los terminales, por ejemplo, incluso los ha fotografiado, como sabéis. Ahora sí que se estudia este punto de morir, la muerte como punto. Si un hombre ha construido su vida a fuerza de muerte y llega a esta experiencia, cuando llega al punto de morir, ¿qué sabe? Que si la vida que ha llevado hasta ahora se construye a fuerza de muertes parciales y la vida crece parcialmente, ahora, cuando la muerte es total, la vida es un crecimiento total. Es la eternidad. Es decir, que el morir en un punto es definitivo. Esto sí puede ser fruto del pecado. Y esto es lo que hay que entender en las mitologías. Que yo tenga que morir y que muera cada día es indispensable, es natural. Ahora, yo puedo hacer de mi muerte final, de mi morir, puedo hacer una verdadera muerte. Si yo oriento toda mi vida de espaldas a mi deber, morir es sepultar toda mi vida. Es fruto de un pecado. Por el pecado entró la muerte. Pero si yo hago la vida consciente de mi deber y cada vez adelantando sobre mí mismo, al morir, el acto de morir no es más que el final de este proceso mortal que cada vez engendra vida y cada vez engendra más vida. Por tanto, una muerte parcial así engendra una vida parcial. Una muerte parcial engendra una vida parcial. Un morir definitivo engendra una vida definitiva. Pero repito, yo puedo orientar mi vida a crear a través de lo que muere en mí una vida, con lo cual el morir es la entrada en la vida y no es fruto del pecado, es mi creación. Uno puede morir como la creación de toda su vida, o uno puede ir por la vida haciendo, poniéndose de espaldas a todo su ser y a todo su deber, y entonces el morir es el fruto de esta vida. Una vida vacía desemboca en un vacío. Y morir es entonces el fruto de la vida. Por tanto, la muerte no es fruto de nada, es natural.
el hecho de morir, el acto de morir, es la creación del hombre. El hombre muere como activo. Y por eso, si uno vive en pecado, insisto que es un tema religioso, todos entendemos, aunque no lo aceptemos muchas veces, el hombre que vive en pecado hace de su muerte un pecado. Es el tipo, es la vida, la síntesis. Y el hombre que vive amando a los demás, por ejemplo, hace de su vida un acto de amor. Bien, esta es la primera parte que quería explicar, porque el próximo día veremos todavía otros rasgos de mitologías muy bonitos que nos ayudan a entender bien estos complicadísimos temas que el hombre primitivo no logró entender y que las mitologías tuvieron que achacar, noten que bien, a una fuerza superior. Pero en vez de decir que son los dioses los que nos matan, dijeron que fue la serpiente la que nos tentó. Y fue el hombre al final el que se equivocó. Claro, una equivocación vital conduce a un morir definitivo. Eso está claro. Pero una muerte que va creando vida, al final se construye un morir puntual que crea la vida. ¿Quieren que discutamos algo hoy? Por ejemplo, en el derecho corto. Tenemos 5 minutos para hablar. Si queda claro, ya me conformo, porque dentro de la semana que viene vamos a tener clase y espero que podamos acabar de explicar este tema de la muerte y la vida. De la serpiente era volver a su fuente, o sea, volver a la divinidad. Pues exactamente, claro que sí. Lo que pasa es que esto no la mitología lo expone, pero no se le entiende tampoco. El hombre es creación de Dios, y cuando Dios crea, no vomita la creación fuera de sí, que es lo que a veces entendemos. Es que es curioso, está muy cerca de nuestra madre Eva todavía, como casi negra. Creemos cuando Dios crea, pues crea una estrella, un cerdo y un hombre, y los coloca ahí fuera. No, fuera no. Fuera de Dios no hay vida posible. Sea lo que sea, la divinidad es el origen. Pero cuando Dios crea, no vomita fuera de sí. Maestro Eckhart decía, no, cuando Dios crea la creación, no la vomita fuera de sí. Se la queda dentro. Entonces está claro que cuando Dios creó al hombre, se lo guardó dentro, porque el hombre es Dios. Lo que pasa es, después de la lección del próximo día, lo que pasa es que el hombre, dejado a sí mismo, por decirlo así, él ha de buscarse su camino, como veremos al salir del paraíso, otro fruto del pecado y otra forma de muerte. Cuando el hombre ha pecado, sale del paraíso y ha de buscar su camino. Y tanto en el paraíso como al buscar su camino fuera, el hombre puede equivocarse, está claro. Pero en lo esencial no se equivoca. Se puede equivocar en la interpretación, que por eso está reflexivo. Cuando el hombre quiere volver a Dios, quiere ser Dios, no se equivoca, usted lo es. Lo que pasa es que lo ha de ser a lo largo de toda la vida, todo este camino. Y la mitología entiende que Eva entendió lo siguiente: yo quiero ser Dios. Lo que yo más quiero es ser Dios. ¿Cómo lo logro? Esa es la pregunta interna. ¿Cómo lo logro? Y la serpiente no está entendiendo. ¿Cómo lo logra? Comiendo lo puede llevar. Y Eva, que se muere de ganas de ser Dios, porque lo es, claro, el tirón es enorme, Eva quiere ser Dios, lo es, su raíz es divina, somos carne y sangre de Dios, dice San Pedro, al menos, que no era muy panteísta. Tirón fuerte, y Eva dice, ¿cómo que? Que yo quiero ser Dios y no acierto el camino. Y esta me dice que comienza. ¿Cómo? Hombre. No se equivocó Eva queriendo ser Dios, porque lo era. Se equivocó en este sentido justamente, que para ser Dios está todo el camino de una vida con experiencia de la muerte. Toda la vida es el camino que lleva a Dios. Y Eva pensó que este camino se podía hacer en un instante, un mordisco, y eso se equivocó. No hay atajos, este es el camino. Y Eva pensó, me coloco en el momento de morir y ya está. Yo de golpe soy Dios, no hay atajos. Este es el hombre. Eva acertó queriendo ser Dios, pero se equivocó creyendo que se puede ser Dios en un instante. Insisto en que Eva, la negrita y la abuelita, están muy cerca de nosotros. Y supongo que se ríe mucho. Está lleno el mundo de creyentes, de religiones, incluso cristianos, que creen que se puede ser Dios por atajos. Tú vas a misa los domingos
Todo lo demás no tiene vida. Son atajos. Esto es la tentación del paraíso. Ahora estamos en el fuego. Rudas, una limosna de 1 millón de pesetas de la iglesia, está rota. Esto es un atajo. Esta es la tentación de Eva. No hay atajo. El error de Eva no es que quiso ser Dios. Debemos serlo y lo somos en realidad. Lo que pasa es que hay un solo camino para serlo. Toda la vida, experimentando en nosotros la muerte, transformándola en vida, como habíamos apuntado, de menos a más. Este es el camino. Uno se equivoca cuando dice, bueno, pues yo llevo la vida como sea y al final yo plan y me hago eso. Eso es, este es el error de Eva. O toda la vida te empeñas en ser lo que eres, ser Dios como eres, o eso es el bonito que del paraíso, que también conocemos, recuérdenlo. El paraíso, siempre nos preguntamos, ha sido una realidad. ¿Estuvimos algún día en el paraíso? Nos gusta tanto que nos hablen del paraíso. ¿Qué delicia de paraíso? Sabemos que posiblemente lo hubo, bueno, a lo mejor en Etiopía, en la de entonces, que era un paraíso. Lo importante es que el paraíso es un recuerdo que todos llevamos. Recuerdo de futuro. De futuro. No recuerdo de pasado. El paraíso es el lugar donde queremos estar todos. Es decir, es aquel lugar donde solo, en el único lugar donde el hombre puede ser el que ha de ser de verdad. En un piso de 20 metros cuadrados el hombre no cae. En un desierto sin bosques el hombre no cae. En los ríos sin peces el hombre no cae. En los aires polucionados el hombre no cae. Necesita un paraíso y lo lleva él. Pero el paraíso terrenal posiblemente no ha existido jamás, pero es una nostalgia infinita que el hombre llevará en su carne toda la vida. De hecho, cuando no se entierran, dicen in paradisum de durante años, que los ángeles se lleven al paraíso. A retroceder 2 millones de años, ahí a la herida negra. No, el paraíso es futuro. No es pasado el paraíso. Es futuro. La nostalgia es mortal la que llevamos. Por lo que creemos que nostalgia de pasado, cuando está nuestro el paraíso, que es lo más nuestro que tenemos, por tanto, es todo nuestro. Así que el pecado y el paraíso van juntos. No tengo que ir hasta el próximo día si no hay nada.